En las praderas del oeste de Estados Unidos, el bisonte americano, el mamífero más grande de Norteamérica, se niega a desaparecer. Hace 500 años, se estima que habían más de 60 millones de búfalos. Hoy quedan unos 350.000 en cautiverio, en ranchos de crianza. Y la población en vida libre más grande se encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone, con alrededor de 5.000 bisontes, cuya historia es uno de los mayores retos de conservación de uno de los íconos de la vida silvestre de Estados Unidos. Yellowstone bison are unique for a variety of reasons. First of all, they've continuously occupied this particular area, and no other bison population can claim that they've stayed on the landscape forever. A casi 3.000 kilómetros de Yellowstone, en la costa este de Estados Unidos, el horizonte adivina la cordillera de los Montes Apalaches, donde los bosques de frondosas también se niegan a desaparecer, y hoy existen más cerezos, nogales y robles que hace 50 años. Porque contrario a lo que se piensa, la gestión forestal de las maderas duras en Estados Unidos ha logrado algo que parecía imposible: la sustentabilidad de sus bosques. El mito que existe en el mundo es que los bosques están desapareciendo. Y desafortunadamente hay lugares del mundo donde sí los bosques están desapareciendo, y de una forma realmente preocupante. Pero en otras partes del mundo, sobre todo las maderas de bosques templados, en Estados Unidos y Canadá, en el norte de Europa, incluso en China, no solamente no están en descenso, sino están creciendo, y creciendo de una forma muy rápida. Aquí en Estados Unidos tenemos más que el doble de árboles en pie de frondosas de lo que teníamos hace 50 años. ¿Será por eso que la historia del bisonte americano y los bosques de frondosas de Estados Unidos son un símbolo del milagro americano? El equipo de Por el Planeta recorrió miles de kilómetros durante más de 500 horas de viaje. Desde las viejas llanuras del oeste en los límites entre Wyoming y Montana, hasta el corazón de los Hillbills, o montañeses entre Virginia del Oeste y Carolina del Norte. Pasando por las montañas humeantes, en el Bosque Nacional de Pisgah, y el río Mississippi. Lo llevaremos a donde se encuentran los geysers más grandes del mundo. Y en donde la vida salvaje es implacable, entre manadas de lobos grises que andan al acecho. Mientras los wapitis o ciervos canadienses se alimentan de lo poco que les ha dejado el invierno. Entre venados bura y borregos cimarrones que buscan aparearse. Mientras un zorro rojo ha salido de la madriguera para mostrarnos su astucia al momento de cazar. El Parque Nacional de Yellowstone es una de las reservas naturales más protegidas de los Estados Unidos, en donde los valles, los bosques, las praderas forman un ecosistema único. Aquí la vida silvestre sorprende a cada instante. El invierno se ha ido.
una de las especies más carismáticas de los bosques, ha salido de su cueva. Terminó la hibernación. Andan en busca de alimentos. Pero esta osa nos regala una postal única de la vida silvestre de los bosques de Estados Unidos. Estaremos en la cuna de la silvicultura o cradle of forestry, donde nació la cultura de la conservación forestal de Estados Unidos. A hundred years ago, the concept of American forestry had, there's still similarities today, but back in the beginning of forestry in America, the focus was on protecting watersheds, on controlling wildfires, and also providing a continued sustainable supply of timber. Today, there are so many more pressures on our forests. Climate change, exotic invasive species, and also increased recreation demands. So national forest land managers today use the most current natural and social sciences. Ya con el verano, los silvicultores salen a los bosques de frondosas para comenzar la cosecha. El abuelo de Lee Jones fue silvicultor, su padre también, y su hijo es la tercera generación de una familia que se ha dedicado al aprovechamiento de los bosques de frondosas en Mississippi. Hace mucho que este silvicultor aprendió que los árboles no viven para siempre, pero es posible aprovecharlos como recurso renovable, que los bosques son más saludables si se regeneran de manera natural y más productivos si se hace un manejo forestal selectivo. Lee recorre el bosque. Marca los árboles que ya no capturan o absorben dióxido de carbono. Estos árboles serán cortados. Es como si se podara la maleza de un jardín para que éste sea más saludable. Y la madera de estos árboles será aprovechada de manera sustentable. Retirar los árboles que ya dieron su vida útil en el bosque permitirá que entre más luz para que los árboles pequeños crezcan de manera natural, lo que a su vez generará alimento para la fauna silvestre. You see that you have no young trees growing here. Mm-hmm. And there is nothing for the deer to eat. They have nothing to eat here. Whereas where we were, mm-hmm. there was plenty for the deer to eat. So we need to cut this area so the young trees will come up, and also the deer and other animals will have food. And the landowner will have money. That's important. La industria de maderas duras de Estados Unidos, a la que pertenece Lee Jones, está dispuesta a demostrar que es posible el manejo sustentable de los bosques de frondosas, y los datos duros parecen darles la razón. Se tiene ahora el doble de madera en pie en Estados Unidos que lo que se tenía en 1950. Solamente el incremento en el inventario de madera en pie en los Estados Unidos es suficiente para construir una barda de un metro de alto que le dé 7.500 vueltas a la tierra. Eso te habla de algún incremento y de un buen manejo forestal.
Se estima que el volumen de árboles o madera dura en pie pasó de 5.000 millones de metros cúbicos en 1953 a 11.000 millones de metros cúbicos en 2007. Hoy son más de 21.000 millones de metros cúbicos. El inmenso bosque que usted observa fue cortado de forma sustentable. Lo que permitió que se regenerara de manera natural en un lapso de 10 años. Y un bosque sano, irremediablemente, significa vida silvestre. Se estima que en unos 26 kilómetros cuadrados de un bosque de frondosas pueden habitar 5 osos, 30 zorros, 470 ciervos, 63.500 ardillas y 220.000 roedores. Es el milagro americano. Estamos en el Cradle of Forestry, o la cuna de la silvicultura, al oeste de Carolina del Norte. Es como un monumento natural a los pioneros que hace más de un siglo promovieron el cuidado de los bosques y su aprovechamiento sustentable. Aquí se forjó la primera generación de silvicultores de Estados Unidos, que demostraron que se podía cortar y aprovechar la madera de un árbol y preservar el bosque al mismo tiempo. At that time, the instructor, Dr. Carl Alvin Schenck, he cared very much about the forest. He was sharing that spirit of caring with his students back then, and that same spirit of really caring about the land, caring about the forest resources, all the benefits and services that these forests provide to the public, as well as the inherent value of a diversity of species and wildlife, all of that is important today, and Dr. Schenck recognized that as well 100 years ago. La Escuela Forestal Wilmot fue auspiciada por el millonario George Vanderbilt a instancias de Gifford Pinkott, quien elaboró el primer plan de manejo forestal sustentable de Estados Unidos y recomendó a un silvicultor alemán, Carl Schenck, para que enseñara sus novedosas técnicas forestales, como la creación de viveros, la extracción de semillas y la regeneración natural, que nunca antes se habían aplicado en los bosques americanos. De esta pequeña cabaña se graduaron los primeros 300 silvicultores de Estados Unidos, que en una época en donde la madera era como el oro, lograron que los dueños de las tierras comprendieran que podían sacar un mayor provecho con el manejo sustentable de sus bosques. Las prácticas experimentales de Schenck no solo lograron restaurar el bosque, sino que también mejoraron su fauna y su hábitat. Decía Carl Schenck, cuando la gente camina por el bosque, en cada paso del camino está la naturaleza de árboles que han sido regenerados por el esfuerzo de aquellas generaciones de las que no saben nada y que les han regalado hermosos paisajes que nunca sabrán de dónde vinieron. The spirit is the same. Forestry is the same. It's still caring about the land. It's still looking at the future. The big difference that forestry made when it was started in America is looking at the future. Finally, people were realizing that we can sustain these forest resources for many benefits, for wildlife, for clean water, for clean air. So I feel this the spirit really was and has been the same. La pequeña escuela forestal de Wilmot jugó un papel importante en el nacimiento del Servicio Forestal de Estados Unidos, que hoy administra 155 bosques nacionales.
Así surgió el Bosque Nacional de Pisgah, uno de los más antiguos de Estados Unidos, que hoy cuenta con más de 2.000 kilómetros cuadrados, que comprenden una extensión considerable del llamado bosque primario o primigenio de Norteamérica, que ha permanecido intacto, es decir, que nunca ha sido explotado, fragmentado o influido por el ser humano. Desde los Apalaches, un puñado de hombres nos enseñó hace más de 100 años cómo conservar el primer bosque nacional de Norteamérica. Mientras, en el noroeste, se realizaban los primeros esfuerzos para proteger la vida silvestre de los bosques y praderas de Yellowstone, el parque nacional más antiguo del mundo. Desde hace 144 años, se protegen casi 9.000 kilómetros cuadrados, que conforman el primer parque nacional creado en Estados Unidos, que se extiende por buena parte del estado de Wyoming hasta los límites con Montana. Se trata de un refugio natural de la vida silvestre que descansa sobre una caldera hirviente del volcán más grande del continente, que pareciera dormido desde hace más de 70.000 años. Pero sus más de 300 géiseres, que todos los días escupen agua caliente y vapor, simplemente son un aviso de que esta olla de presión sigue siendo el epicentro de las fuerzas vivas de la Tierra. En donde fue el antiguo territorio de los indios Kiowa, Crow y Shoshone, se escribió otra historia de conservación del milagro americano, la de los lobos de Yellowstone. En 1914, el lobo gris era considerado como una especie nociva para la agricultura y la ganadería. Se habrían matado tantos lobos en Yellowstone que la especie desapareció de estos bosques. Entonces creció sin ningún control el número de ciervos. No había quien los cazara. Y eran tantos ciervos alimentándose de la vegetación que desaparecieron los arbustos a las orillas de los ríos, que comenzaron a perder su cauce. Se adelgazaron los pastizales en los valles y los álamos y sauces dejaron de crecer. Otras especies comenzaron a emigrar. No había qué comer. Las aves no tenían dónde hacer sus nidos y había menos peces por el ensanchamiento de los ríos y sus aguas más superficiales. Hace 21 años, fueron reintroducidos a Yellowstone 31 lobos de Canadá. Y las cosas comenzaron a cambiar. Los lobos empezaron a cazar a los ciervos y los replegaron de las orillas de los ríos donde eran presa fácil. Fue entonces que el ecosistema se transformó. Los ríos retomaron su cauce y el bosque comenzó a regenerarse. Los álamos y los sauces crecieron más alto. Aumentó el número de aves migratorias. Los castores y las nutrias regresaron a los ríos. Y como ingenieros de los ecosistemas que son, construyeron represas naturales, que formaron hábitats para otras especies como peces, reptiles y anfibios. Los lobos controlaron a los coyotes, entonces aumentaron los conejos y ratones, y sus predadores como las comadrejas, las mofetas y los zorros regresaron. Los restos de las presas de los lobos atrajeron a las águilas y a los cuervos que se alimentan de la carroña. Al haber más comida, la población de osos aumentó. Había más moras en los arbustos regenerados, que ya no se comían los ciervos, porque los lobos los cazaban. Y por increíble que parezca, la acción de los lobos cambió el cauce de los ríos, porque con los arbustos regenerados había menos erosión, los canales de los ríos se estrecharon, consolidaron su curso, se formaron lagunas y la regeneración de los bosques estabilizó la tierra que antes se derrumbaba en las laderas de los valles. Todo regresó a su orden natural, lo que transformó el ecosistema de Yellowstone. Estamos en la Mar Valley, o el Valle de la Mar. El invierno nos castiga con 26 grados bajo cero. Seguimos el rastro de lo que parecen ser huellas de lobo. Como tuvimos la suerte de que anoche nevó, la nieve fresca marca perfectamente el camino que va dejando con sus huellas el lobo.
Ahorita nos acabamos de cruzar entre huellas de lobo y huellas de elk, y eso nos hace pensar que debe andar rastreando a su presa preferida, que es el elk. También los pudimos escuchar temprano en la mañana en esta zona, y si tenemos suerte, nos movemos despacio, seguramente los vamos a poder encontrar. Desde que fueron reintroducidos a Yellowstone, los lobos de Mackenzie, como se les conoce, se han multiplicado. En 2013, se estimaba una población de 95 individuos en 10 manadas. Y se piensa que actualmente existen más de 300 lobos en toda la región del noroeste de Estados Unidos. A unos 1,000 metros de distancia, alcanzamos a distinguir una madriguera. Apenas se aprecian las crías que se asoman. Hay que ser pacientes. Sobre el filo de una montaña, por fin distinguimos a una manada. Su pelaje varía de blanco hasta negro. Pasando por varios tonos de gris. Son alrededor de 10 lobos, que son dirigidos por un macho alfa, quien encabeza la cacería de sus presas, a las que matan con una mordida en el cuello. Son animales territoriales y pueden pelear con otras manadas para extender su territorio. Es una de las imágenes que buscábamos, la del lobo de Mackenzie. Una especie que en Yellowstone ya es una leyenda. Es invierno. Sobre sus pezuñas tiembla la pradera, donde descansa indescifrable el bisonte americano. Fornido, de sombra lenta, piel gruesa y aliento firme. Sus ojos, delatores de una muerte serena, husmean en el aire y miran su pasado tormentoso, cuando el hombre blanco casi aniquiló a la bestia. Y se erigió sobre las osamentas de rebaños y muchedumbres humanas. El bisonte es el símbolo de un mundo perdido en el final de las grandes llanuras, que hoy busca redimirse. Demolida la resistencia de los nativos americanos, solo nos queda traer de regreso el espíritu de las praderas. Dicen que si no has visto Yellowstone en invierno, no has visto Yellowstone. Aunque eso signifique temperaturas de hasta 42 grados bajo cero. El sorprendente paisaje blanco y frío se levanta sobre el Gran Cañón. Los ríos serpenteantes. Y sus bosques que parecieran congelados por el aire. La vida salvaje busca alimentarse entre la nieve menos profunda, y todo lo que usted ve ha estado protegido desde hace más de un siglo. Mucho tiempo antes, estas llanuras estuvieron dominadas por el mamífero terrestre más grande de Norteamérica. Se estima que habrían existido hasta 60 millones de bisontes, desde las Rocallosas hasta los Montes Apalaches.
eran la fuente de vida de los antiguos indios americanos. Pero cuando llegaron los primeros colonos europeos al oeste, fueron cazados al límite del exterminio. El Valle del Pelícano en Yellowstone fue el único lugar donde sobrevivieron. En 1900, apenas quedaba una manada de 23 bisontes. Desde entonces, se les protege como parte de un plan de manejo sustentable. Actualmente, existen 4.900 bisontes en Yellowstone. Sin duda, uno de los mayores triunfos de la conservación en Estados Unidos. Esta es la población más grande en vida libre y la más pura, comparada con otros rebaños fuera de Yellowstone. Aún conserva su instinto salvaje. Estamos en el Valle Hayden. Hay que mantenerse a distancia. El bisonte americano es una de las especies que estuvo al borde de la extinción. En las praderas y bosques de Yellowstone se encuentra la población más grande en vida silvestre de bisontes en todo Estados Unidos. Las reglas de observación no te permiten aproximarte a menos de 90 metros. Y las razones básicamente son porque, aunque pareciera un animal tranquilo, cuando los bisontes cargan, pueden correr 4 veces más rápido que un ser humano. Vamos a tratar de aproximarnos manteniendo la distancia de observación. Son animales excepcionales. Los machos pueden llegar a pesar hasta 900 kilos, las hembras la mitad. Miden casi 2 metros de altura y hasta 3 metros de longitud. Su pelaje marrón oscuro es largo en las patas delanteras y la cabeza, y menos denso en sus cuartos traseros. Sus cuernos son cortos y curvos, son rumiantes. Comen pastos y malezas, se alimentan entre 9 y 11 horas al día. En esta época del año se mantienen en las praderas bajas, donde alteran sus dietas buscando solo las plantas más nutritivas disponibles. En un medio tan hostil, se estima que 9 de cada 100 adultos morirán durante este invierno. Ha llegado el verano. Regresamos a Yellowstone. The bison use the habitat pretty efficiently, and they have to use it efficiently or they die. Rick Wallen es uno de los investigadores del Servicio de Parques Nacionales más reconocidos en el estudio del bisonte americano. I think Yellowstone bison are especially unique because of the fact they have to deal with all of the ecological conflicts that bison have dealt with for many, many centuries. They have to learn to protect themselves against predators like wolves and bears, and they also have to basically learn how to utilize the grassland resources. Durante esta época del año, las manadas son formadas por hasta 200 individuos. Los terneros, que fueron gestados hace 9 meses, han comenzado a ganar peso. Y los machos adultos se alistan para lo que se conoce como la rutina. La época de reproducción ha comenzado.
Los machos grandes muestran su dominio bramando. O se revuelcan en la tierra para llamar la atención. Participan en peleas con otros machos para ganarse el derecho a parearse con hembras receptivas. Las parejas se mantienen juntas hasta que las hembras están listas para parearse. Tras el cortejo, los machos adultos se separan y pasan el resto del año solos o en pequeños grupos. Los bisontes llegan a vivir hasta 20 años. Uno de los problemas que enfrentan los bisontes de Yellowstone es la brucelosis, una enfermedad infecciosa que transmiten al ganado vacuno, lo que ha generado un conflicto con los agricultores. Yellowstone bison were introduced to brucellosis when we brought agriculture to western United States. And the population has been dealing with brucellosis as a bacterial infection for over 100 years. Para evitar la propagación de la brucelosis de los bisontes que salen de Yellowstone, el Servicio de Parques Nacionales ha optado por una polémica solución. We have a conflict resolution management program when animals leave the national park and then interface with human society outside the preserve. And our management program is designed to remove animals. What means remove? A classic way for wildlife managers to manage abundance is through hunting. Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el bisonte americano es una especie considerada casi amenazada. Desde la puerta norte de Yellowstone en Bozeman, a casi 3.000 kilómetros, se encuentra Natchez, a las orillas del río Mississippi, en donde se escribe otra historia de conservación. Lee Jones es la tercera generación de una familia con más de 100 años en el aprovechamiento de los recursos forestales. Tiene el registro número 61 en la Junta Estatal de Silvicultores de Mississippi. Al igual que su abuelo, al igual que su padre, este hombre ha pasado toda una vida en los bosques de frondosas. Su hijo Howard y su nieto Lee siguen sus pasos en el condado de Adams, en Mississippi, donde la familia tiene una compañía forestal que produce maderas duras. Mientras camina por el bosque, Lee sabe cuáles árboles deben cortarse y cuáles no. Sus clientes son los dueños de los bosques, en su mayoría pequeños propietarios o unidades familiares que se benefician del aprovechamiento forestal y por eso lo cuidan. The owners of the land like to know what they can expect over the next generation. They are very interested not only in the money that they have, that they receive now, but they are very interested in what they leave to their children and their grandchildren and their great-grandchildren. It's very important to them, and they want to improve the land. Lee selecciona los árboles más viejos, aquellos que ya han cumplido su vida útil, los que ya no capturan carbono y que ya no producen oxígeno. This is an over-mature tree. This tree should have been cut 20 years ago. Okay. I do not know why we did not cut it. I do not know. You see that you have no, you have no young trees growing here. Mm-hmm. And there is nothing for the deer to eat. They have nothing to eat here.
when I cut this tree, this red oak and that red oak will have more water, will have more sunlight, and they will have more room to grow. So they will be more healthy because I have taken this tree out of the forest. Es lo que se conoce como cosecha selectiva, que hace la pequeña gran diferencia en el aprovechamiento de los bosques de frondosas de Estados Unidos. Estamos en el cañón Blackwater, en las montañas Allegheny. Es un típico paisaje de otoño en Virginia del Oeste. Los árboles de frondosas se han quedado sin hojas. Es un bosque privado, y aunque no lo parezca, desde 1990 ha sido cortado hasta tres veces. This is the Blackwater Canyon. Our company bought this canyon in 1997. You can see fully forested. Has a very vibrant wildlife populations and a good healthy forest that's growing very vigorously. It's an excellent growing site and has multiple hardwood species representative of this part of Appalachia. It's another example of a good management. It's a very good representation, an example of what good forest management can do and the type of forest that forest management can produce. Un plan de manejo forestal puede ser a 10, 20 o 30 años, incluso más. This is an all naturally regenerated forest. This is a result. This is probably the third time that this particular stand will be harvested, a selection harvest, since the early 1990s. Los técnicos forestales seleccionan los árboles que se van a cortar, miden el diámetro del tronco, calculan la altura y clasifican la especie. Se trata de árboles que ya no generan un beneficio ambiental o impiden la regeneración natural del bosque. These trees are probably around 60 years old, and what we're trying to do with this harvest is to remove some of the trees that you may see that have some seams, some other defect. Que la gente entienda que no es un crimen usar madera y que no es un crimen estar cortando árboles. De esa manera, nosotros podríamos tener un consumo per cápita de madera más alto, lo cual llevaría a una administración forestal mucho más responsable, mucho más acertada. Al hacer una tala selectiva, no destinar esas áreas de bosque para agricultura o para siembra o para ganado. Un cortador forestal entra al bosque, solo corta el árbol seleccionado, con una extracción terrestre que minimiza los impactos ambientales. Se le llama cosecha selectiva, una práctica sustentable que no solo impide que el bosque se fragmente y el suelo se erosione, como sucede con la tala indiscriminada o clandestina, sino que además está asociada a los llamados servicios ambientales. La relación que tenemos nosotros entre lo que cortamos y el crecimiento neto es 2:4:1:1. Así que por cada árbol que se quita del bosque, casi dos y medio árboles nuevos crecen. Y eso también tiene una importancia por la habilidad de los bosques de ser un almacén de carbono. Todos sabemos que los bosques son un almacén de carbono. Por eso mucha gente piensa que lo que tenemos que hacer es dejar en paz los bosques. El problema con eso es que un bosque, la mitad del peso de un tronco seco, es carbono. Y ese árbol sigue atrapando, cogiendo carbono del medio ambiente siempre que está creciendo. Una vez que llega a su madurez y deja de crecer, pues deja de absorber carbono. Lo más importante que podemos hacer es, sí, manejar bien los bosques, pero una gestión activa. Una gestión de entrar en el bosque, no cortar todos, pero entrar, y los más maduros,
sacarlos, usar esa madera para productos de larga duración y dejar que los árboles nuevos crecen entre sí. De esto se trata la silvicultura, aprovechar el recurso y permitir la regeneración natural de la vegetación forestal, lo que representa preservar el hábitat de la fauna silvestre. Good forest management is good management for wildlife. And all of us as foresters, most of us are hunters, outdoorsmen, naturalists ourselves, conservationists, so it's very important that we keep and maintain healthy wildlife populations, and active forest management is one of the best tools to do that. Se estima que en Estados Unidos el 95% de los bosques están en manos privadas. Son alrededor de 11 millones de pequeños propietarios o unidades familiares, que representan el 89% del volumen de madera cosechada. Los bosques de frondosa son una verdadera fuente económica de largo plazo. Por eso los dueños de la tierra cuidan sus bosques. Y un bosque sano siempre será el hábitat del oso grizzly y el oso negro americano. A las afueras de Bozeman, al oeste del Parque Nacional de Yellowstone, nos encontramos con un refugio para grizzlies. Se trata de un encierro donde los grizzlies están habituados a la presencia humana, lo que nos permite tener un acercamiento seguro con este gigante de los bosques. Lo primero que llama la atención es su tamaño. Es el tercer carnívoro más grande de Norteamérica. Llegan a pesar hasta 550 kilogramos. Y parados sobre sus patas traseras, pueden medir casi 2,5 metros de altura. Tienen una enorme joroba, más pronunciada en los machos adultos que en las hembras. Es una masa muscular que le da fuerza a las patas delanteras del animal. Y aunque son más pesados, corren tan rápido como los osos negros. Su pelaje es marrón, pero se distingue por tener puntas plateadas o grises en el lomo. Aunque su sistema digestivo es de un mamífero carnívoro, generalmente se alimentan de frutos silvestres, pastos y corteza de árbol. Pero también cazan grandes presas como guapitis o ciervos, y en la costa y ríos buscan la corrida del salmón. Las hembras son más agresivas que los machos, ya que protegen a sus crías. Y aunque generalmente evitan el contacto con los humanos, un ataque puede llegar a ser mortal. En Estados Unidos, desde 1975, es considerada una especie amenazada, ya que han perdido su hábitat y se les sigue cazando. De los 136 osos grizzlies que existían hace 41 años en el Parque Nacional de Yellowstone, en la actualidad se registra una población de grizzlies de alrededor de 700 individuos. En el verano de Yellowstone, el oso negro americano hace de las suyas. Han salido de su guarida y los osesnos tienen hambre. Más les vale alimentarse bien si quieren sobrevivir. Si tienen suerte, encontrarán algunas moras. Deben cuidarse de los predadores como los lobos y coyotes. Incluso de los osos negros machos, que cuando la comida escasea, pueden llegar a practicar el canibalismo con las crías. Pero la primera lección de mamá la aprendieron bien. Ya saben trepar los árboles para escapar de cualquier peligro. Son los osos más numerosos y más conocidos de Norteamérica. De ojos pequeños y orejas grandes, no tienen una vista extraordinaria, pero su oído y olfato están muy desarrollados. Pueden llegar a medir hasta 2 metros de longitud y pesar hasta 275 kilogramos. Tienen potentes garras con las que rasgan los árboles. Se piensa que para definir su territorio o comunicarse, sus patas traseras son más grandes que las delanteras. Pueden llegar a correr 3 veces más rápido que un ser humano. Son animales solitarios y su esperanza de vida es de 10 años.
De las especies de úrsidos, el oso negro tiene la mayor capacidad para vivir en proximidad con los humanos, lo que en ocasiones genera conflictos. Estamos en una zona conocida como Torre Roosevelt. Hemos avistado a una hembra. Los guardaparques nos dicen que sus dos crías están escondidas en la copa de un árbol. En el caso de los osos, las reglas de observación en Yellowstone indican que debemos mantener una distancia de 90 metros. Llevamos más de 3 horas de espera y finalmente parece que llegó la hora de comer. La madre ordena a las crías bajar del árbol y se sienta para amamantarlos. Es una postal increíble. Las crías probablemente tienen unos 5 meses de edad. Deben pesar alrededor de 5 kilos y permanecerán junto a su madre hasta que cumplan 1 año y medio. No es una especie amenazada y en Estados Unidos su caza está regulada para controlar su población. Pero el Parque Nacional de Yellowstone es un refugio natural. Las frondosas de Norteamérica tienen su origen en bosques gestionados de forma sustentable, con más de 20 especies de árboles que contribuyen a mejorar el hábitat de la fauna silvestre diversa. Según el Consejo de Exportación de Maderas Duras de Estados Unidos que dirige Mike Snow, en los últimos 50 años, el inventario de bosques de frondosas se ha duplicado. Es decir, hay más robles, álamos, cerezos, encinos, arces o nogales en pie que los que había hace 50 años. Aquí en Estados Unidos y en el norte de Europa, en muchos sitios del mundo, es abundante, abundante y creciendo. Y creciendo de una forma muy, muy, muy rápida. Estados Unidos produce la cuarta parte de las maderas duras del mundo. Es una industria que, según Mike Snow, nada tiene que ver con la actual crisis de los bosques. Vemos en el mundo que el bosque está desapareciendo. Y lo vemos, por ejemplo, en las Amazonas o lo vemos en Indonesia. Pero donde está desapareciendo no tiene nada que ver con la industria de la madera. Y la pena real es que lo están deshaciendo, lo están perdiendo, lo están desgastando la madera. Lo que están haciendo es cambiar el uso de la tierra. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, revela que el volumen de la madera en pie de los bosques estadounidenses aumentó 610 millones de metros cúbicos al año entre 2000 y 2010. Cuando hablaban de la industria frondosa en Estados Unidos, dijeron que su mayor preocupación era que no estamos cortando lo suficiente. Estamos dejando morir demasiados árboles dentro del bosque. Y para una organización como las Naciones Unidas, de decir eso, nos dice mucho. Los bosques de frondosas no solo están creciendo en superficie y en volumen de madera productiva, sino que las buenas prácticas de gestión forestal han tenido un impacto directo en el aumento de la biodiversidad y los llamados beneficios ambientales. Y un recurso renovable, no solamente reciclable, pero renovable y sustentable como la madera, con el bajo impacto medioambiental que tiene, es la respuesta para hacer menos daño, el menos daño posible a nuestro medio ambiente. Un solo árbol provee el oxígeno que requieren 4 personas, pero además, los bosques capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que provocan el llamado calentamiento global. Estamos saneando el bosque, estamos retirando aquellos árboles que están estorbando, por así decirlo, y quitando los minerales, los nutrientes, la luz del sol a aquellos. Entonces estamos dejando que los demás crezcan. Y estos árboles que están creciendo, esos sí producen oxígeno, esos sí capturan CO2. Los árboles que estamos cortando ya no producen oxígeno. Cuando la madera es extraída de los bosques de frondosas y es procesada en un aserradero, gasta menos energía que la industria del cemento, el acero, el aluminio o el plástico, lo que significa que sus emisiones de dióxido de carbono son menores. Los productos derivados de la madera cerrada, como por ejemplo una silla o una mesa, siguen conservando el dióxido de carbono que fue capturado en los bosques. Se estima que 1 kilogramo de madera dura almacena el equivalente a 1.6 kilogramos de dióxido de carbono.
El almacenamiento de carbono y los productos de maderas duras es más que suficiente para compensar todas las emisiones que provienen de la quema de combustibles fósiles durante la extracción, transformación y entrega de los productos, lo que se conoce como la huella de carbono. Y todo este proceso que comenzó en el bosque termina aquí, en el aserradero, donde la producción también busca ser sustentable. What we have in the forest here is what nature gives us. This is the natural growth here. This isn't something that we came and we planted and introduced a species to the forest that wasn't here. This is what native grows here. So at all of our facilities, there's red oak, there's poplar, there's soft maple. When we harvest timber, we take all those various species, and then when we collect them at the sawmill, we saw them separately, we package them separately, and they're sold separately, because each one of those species maybe has a different use. Nos encontramos en Virginia del Oeste, en uno de los aserraderos más grandes de frondosas o maderas duras en los Estados Unidos. Por cada árbol que usted ve que se ha cortado, actualmente dos están creciendo en las reservas forestales. Es uno de los ejemplos más significativos de cómo se puede hacer este aprovechamiento forestal. En los últimos 50 años se han duplicado los bosques en todo Estados Unidos. Estamos en Kingwood, Virginia del Oeste, en uno de los aserraderos mejor tecnificados. Se trata de una empresa con capacidad para procesar más de 400.000 metros cúbicos de madera aserrada que exportan a 22 países alrededor del mundo. Todo comienza en el patio de acopio, donde los troncos son apilados y regados con agua para evitar la presencia de hongos y manchas. Los troncos se clasifican según su diámetro y son trasladados hasta la peladora de cuchillas, donde se elimina la corteza. Todo el proceso es automatizado a través de bandas, cuchillas y sierras. Todos los desechos y derivados del proceso, como cortezas, astillas y aserrín, son reciclados como combustible para las calderas o incluso como combustible para uso doméstico, donde se utiliza tecnología de punta durante todo el proceso. En el carro de aserrado principal o sierra madre, se realizan los primeros cortes laterales del tronco, en donde se supervisa que el proceso cumpla con las normas de producción. He's controlling everything about this sawing process. He's cutting red oak right now. Una computadora escanea la madera. Mediante una exploración óptica determina su calidad y se cortan los anchos de la madera según las necesidades de producción. El carro de cerrado secundario corta los tablones con una tecnología de corte fino. Se le da el ancho y el largo definitivo a cada pieza, eliminando impurezas. La madera se clasifica según sus dimensiones y calidad. Los tablones son trasladados a una cámara de secado, una de las etapas más importantes, porque de este proceso depende la durabilidad de la madera, y todo se hace mediante sistemas automatizados. Those conditions that are being monitored are the relative humidity and the heat that's inside the kilns. It's a matter of the wet lumber goes into the kiln, a closed environment. The air is heated inside the kiln. Warm, dry air, moist lumber. Think of the lumber as a sponge. If we put that sponge into a small environment and we heat that environment, the moisture from the sponge is going to go into the air. Cuando la madera está seca, se envía a su clasificación. And this gentleman over here is grading the lumber. He's determining if it's the high grade, if it's the middle grade, or if it's the lower grade. He's trained to do that. Then these gentlemen are separating it by grade and length. Un escáner láser determina el volumen y las características del producto, que se refleja para su depósito final en las cadenas de distribución a los mercados internacionales. This is yellow poplar.
It is a very good utility wood. The high grade used for molding and millwork, the medium grade used to make a lot of furniture, and the low grade, a lot of furniture also. We ship a lot of poplar to Mexico. Okay. There's a lot of furniture made in Mexico and a lot of molding and millwork in Mexico made with yellow poplar. Se trata de un proceso de producción eficiente y limpio, que tiene su origen en una industria con un fuerte incentivo económico que gestiona la regeneración natural de los bosques de frondosas a largo plazo, que genera ganancias a las familias que son dueñas de la tierra, y en donde todos los pequeños propietarios forestales estadounidenses están regulados por leyes locales de gestión forestal y por la legislación federal diseñada para proteger los hábitats de las especies amenazadas. Vaya donde vaya en el mundo, me preguntan, ah, pero ¿cuántos árboles al año plantan ustedes como industria? Yo digo, plantar, no quiero decir cero, pero es casi cero, porque el humano no tiene que intervenir. Una vez que quitamos los grandes y dejamos que el sol llegue al techo, los pequeños se lucharán entre sí para ver el más fuerte es el que va a crecer, no el que decidimos que va a crecer porque ahí pusimos una semilla. Y eso es importante y eso nos da también la biodiversidad, pero también la sanidad del bosque, porque los realmente fuertes son los que van a sobrevivir y van a ocupar el sitio donde estaba el árbol que acabamos de quitar. En el Valle de Cataluchi, un bosque de frondosa sirve de refugio natural para la última población en vida silvestre de guapitis o ciervos en Carolina del Norte y Tennessee. Hace más de 300 años, la especie desapareció del sur de los Apalaches por la cacería y la destrucción de su hábitat. En un esfuerzo de conservación, los guapitis fueron reintroducidos en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, o Great Smoky Mountains. En 2001, un primer grupo de 24 ciervos fue traslocado al parque. En 2002, un segundo grupo de 27 guapitis fue reintroducido. Hoy, la población ha crecido con más de 200 individuos que están marcados y son monitoreados con radiocollares. Estamos en verano. Han nacido las crías, que comienzan a desarrollar un agudo sentido del olfato. A los machos, que pueden pesar más de 400 kilogramos, les están volviendo a salir las astas, que crecen en promedio 2 centímetros cada día. Las hembras son más pequeñas y no tienen cornamenta. Los ciervos se alimentan de la materia vegetal de los bosques de frondosas y pueden llegar a vivir hasta 20 años. El crecimiento de esta pequeña población de guapitis es considerado como un éxito de la conservación, que no sería posible sin los bosques de frondosas, su refugio natural. La clave de El Milagro Americano está en la gestión de sus bosques de frondosas, a partir de la llamada cosecha selectiva, la regeneración natural de los bosques, la conservación de la biodiversidad y un proceso industrial limpio donde todo se recicla. Un modelo del que México podría aprender en el manejo de sus recursos forestales.